ir partido a partido, saber jugar cada partido una final, competirlo al 1000% y después lograr, en un proceso de lograr cosas que Valladolid, que esta ciudad la merece, que la gente, su gente lo merece también, porque ve que la gente sufre mucho por el equipo y bueno, para eso estamos, ¿sí? Y vamos a luchar por eso. Buenas tardes. Paulo, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho vale los 5 acá, señora. Fotógrafo oficial, Mario Jefe de Prensa. Que frena mucho, ¿eh? Sí, 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 para que quede más rápida. Esa cama de ciudad. O le mojas mucho o le quitas. ¿Qué altura tiene? No sabes. La escuela, es el solucionador de problemas que se van a tener. El control de carga, todo el tema de veces. Rafael, el responsable del servicio médico de Performance Service. Tranquilo. Bien, buenas, buenas. La verdad que con todo lo que me encontré aquí, la gente que trabaja dentro del club, muy cálida, saben muy bien para lo que están, que para mí es fundamental. Yo soy una persona que creo mucho en el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo no es solo dentro de la cancha, fuera de la cancha para mí es vital. Así que nada, vi gente dedicada, gente humilde, que trabaja por y para Valladolid, que es lo más importante. Muy, muy deprisa. Sí, pero bueno, así es el fútbol. Yo hace 2 o 3 semanas que salí de mi equipo anterior, de Cruzeiro, y recibo la llamada anteayer en la noche, ayer de mañana, y ya tuve que viajar en la tarde. Fue todo muy rápido. Pero bueno, no había manera de dudar, ¿no?, de esta oportunidad, ¿sí? Por este club histórico, que tenemos que hacerlo competir como lo hacía en sus tiempos, en sus mejores momentos en la historia. Y bueno, estamos para eso, es un proceso que lo vamos a lograr. Repasé mucho, me gusta saber mucho, ¿no?, de cada club que voy, mismo de la gente que trabaja y todo. Y a ver, es uno de los clubes históricos de España, es uno de los clubes que tiene en primera división, está en el puesto 13, creo, de la historia, está más en primera división. Y bueno, eso lo tenemos que hacer valer y nada, hacerlo lo primero, ir paso a paso, ¿no? Muy intenso, ¿sí? Que vivan cada partido al 100%. Que se ganen los duelos defensivos, ofensivos, estar dentro de la cancha, ser un equipo competitivo, que si mi compañero erra, estoy yo para ayudarlo, para salvarlo, y así, para eso trabajamos. Pero bueno, hay que ir despacio, ¿sí? Esto no es de un día para el otro, es normal, es fútbol, pero sí, que se queden tranquilos, que el cuerpo técnico que vino, encabezado por mí, gente joven, con muchas ganas, con mucha hambre, con mucha ambición. Y nada, va a haber mucho trabajo y bueno, y eso se tiene que notar dentro de la cancha. Me adapto un poco a lo que tengo, el 1-4-3-3, el 1-3-5-2, el 1-3-4-3. Según lo que tenga la fortaleza del equipo, la debilidad del equipo, vamos viendo qué detalle podemos armar, pero sí, el modelo nunca se cambia, ¿no? Un equipo ofensivo, con muchas ganas, de mucha reacción, de mucha dinámica, mucha intensidad, ¿sí? Pero bueno, también saber los contextos de la liga, saber que hay equipos que van a ser superiores por momento y hay que saber jugar en bloque bajo, bloque medio, como lo hablé con los jugadores, estar tranquilo, pero sí saber lo que tenemos que hacer y cada segundo del partido, cada minuto del partido, vivirlo al 100%, que es lo más importante. Todo. Individualmente me vi a todos los jugadores, ¿sí?, sus características, como equipo. Soy una persona que me gusta mucho el fútbol europeo, la Premier League, la Liga Española, miro muchos partidos. El Valladolid, desde que llegué a Cruzeiro del año pasado, lo miro todos los partidos. ¿Por qué? Porque allá se vive, como acá se vive también lo de Cruzeiro. Entonces, no, se conoce todo y nada, en ese sentido, la verdad, muy, muy tranquilo. Conocemos al detalle, bueno, si no, no estaría acá. Estamos muy convencidos, hay un gran equipo. ¿Sí? Vamos a trabajar para que se vea un equipo dentro de la cancha, que se vea el hambre que tenemos todos, que se vea acá afuera toda la gente que quiere crecer. Todo lo que hacen por el Real Valladolid es impresionante, ¿sí? Entonces, eso genera que estamos, aparte de lo que estamos convencidos antes de venir, estamos súper convencidos de que llegamos, porque hay una línea de trabajo
importante que la tenemos que continuar y mejorar todos los días. Sí. No, eso son ejemplos que se pueden poner. El entrenador no conoce la liga. Todos los entrenadores que cruzan el charco o que van a otro país la conocen muy bien, porque por televisión, porque hemos jugado, porque la estudiás, la analizás y nada, después ponerlo a práctica. Pero sí, como digo siempre, podemos hablar mucho. Lo más importante es lo que se vea cada fin de semana, cada segundo, que es lo que vale. Sí, Martín Marini es el asistente técnico en cancha. Después está Gonzalo Álvarez, que es el profesor físico. Manuel Ramas, el analista balón parado y analista en general del juego, de lo táctico. Y después está Matías Filippini, que también ayuda en todos los análisis, pero es como un secretario personal mío, estamos en todos los detalles. Soy una persona que me gustan todos los detalles, dentro y fuera de la cancha. Tengo una persona específica para eso y el que me ayuda en todo. También es como mi coach, digamos. Siempre estamos dialogando y intercambiando ideas. Una persona con muchas ganas, mucha pasión. Así lo vivo los partidos, vivo cada entrenamiento, vivo cada segundo acá adentro y vivo mi vida. Y que se va a entregar al 100%. Nada, es eso. Le gusta hablar poco y le gusta hacer. Así que no mucho más que eso. Vamos a hacer para que vean lo que es Paulo Pezolano. Papa de juveniles de Peñarol en Uruguay. Tenía un entrenador de icono y se equivocaba. En vez de Pezolano me decía Papaleo. Y me empezó a quedar Papa y quedó Papa para toda la vida. Por ahí viene. ¿Te gusta? Sí, ningún problema. Estamos acostumbrados ya de chicos. Lo que acabo de decir, no soy una persona que hablo mucho. Me gusta hacer y que se queden tranquilos, que va a haber mucha pasión y que el equipo se tiene que entrar dentro de la cancha esa pasión. Eso es lo que me preocupa más a mí. Podemos hablar muchísimo. Me gusta jugar, juego de posición, me gusta atacar, me gusta presionar, hay que defender. Los duelos hay que ganarlos, sí, podemos hablar muchísimo. Pero lo único que deseo es que lo vean partido a partido, lo disfruten y estar juntos en estos momentos, que obviamente no van a ser fácil, pero que se queden tranquilos que el objetivo se va a lograr.